Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en este día viernes 4 de junio de 2021. Estamos cerrando con broche de oro esta cátedra de complejidad impartida por el doctor Carlos Eduardo Maldonado, quien amablemente nos ha hecho el favor de compartir todo este conocimiento con toda nuestra comunidad educativa y el público que nos acompaña desde otros países, desde luego. La cátedra del día de hoy se titula Las ciencias, las humanidades y las artes en el panorama de la complejidad. Pero antes de cederle los micrófonos al doctor Carlos Eduardo Maldonado, le quiero dar la bienvenida a nuestro querido rector del Colegio de Morelos, el doctor Juan de Dios González Ibarra, quien le agradecería que nos diera unas palabras de bienvenida, sobre todo en esta cátedra que estamos cerrando el día de hoy. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes para todos, buenas tardes, mi querido Carlos, doctora Karen, buenas tardes para todos los que nos ven y nos escuchan. Realmente ha sido una semana maravillosa, realmente hemos disfrutado de lo mejor de la ciencia, los saberes, bueno, de todo eso que son ciencias de la complejidad y que Carlos maneja como todo un gran profesor y gran maestro y doctor que es él. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por toda esta semana que ha sido tan grata. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan de Dios. Bueno, doctor Carlos Eduardo, le damos la palabra. Por favor, ilústrenos como es habitual en usted. Muchas gracias. Te agradezco inmensamente, Karen. Juan, un abrazo y un saludo y agradecimientos para todos los asistentes. Estoy compartiendo la pantalla contigo. Este es el tema que quisiera proponerte que abordemos el día de hoy. Es, por así decirlo, el gran agujero negro en las ciencias de la complejidad. Hay una advertencia preliminar que habría que hacer. Esto que te voy a decir ya está escrito, sale en un capítulo del libro en Brasil a comienzos de julio, sale en un artículo por otra parte en Ecuador también a comienzos de julio. Me he manifestado de manera crítica sobre el concepto de ciencias de la complejidad por una razón. No obstante lo que advertimos el lunes, y es que las ciencias de la complejidad no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia clásica o moderna, precisamente por eso hablamos de revolución científica, justamente por eso hablamos de metamorfosis del conocimiento. El concepto de ciencias de la complejidad tiene el peligro, y es un peligro muy real, de caer en el cientificismo. Y es lo que sucede, no me interesa discutirlo, en otros espectros, particularmente en el mundo anglosajón, que conocemos perfectamente, porque por alguna razón, algunos de los temas que se anuncian con esta, digamos, en la pantalla tuya y mía, son por lo general ampliamente ignorados o desconocidos. Uno, dos. Como es el último día, permíteme ponerlo de manifiesto. Me interesan las ciencias de la complejidad por otra razón adicional que no he mencionado hasta el momento. Y es que las mujeres y hombres de ciencia somos hombres y mujeres de acción. La ciencia es una forma con la que uno actúa en el mundo. No es simplemente una cosmovisión, no es simplemente una explicación, no es simplemente una teoría o lo que tú quieras, ¿cierto? Es una forma de acción sobre el mundo. Y los científicos y las científicas actuamos en el mundo a través de experimentos, a través de formulación de modelos, a través del desarrollo de teorías, a través de, del proceso mediante el cual acuñamos conceptos o metáforas y así sucesivamente. Ok, no es difícil. Comencemos, te ruego el favor, con lo siguiente. Este es el único momento de estos 5 días en el que abiertamente sí voy a debatir. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Entender las relaciones entre ciencias en general, las humanidades, en el sentido amplio y desprevenido de la palabra,
y las artes y todo lo que ello comporta, el papel de la estética y demás, en el contexto de complejidad implica, dicho negativamente, superar tres errores, en realidad cuatro, que nos estuvieron marcando fuertemente en los últimos 2500 años. Platón, que es un pensador eminentemente conservador, por decirlo menos, expulsa a los poetas de la República, con nombre propio a Homero, con nombre propio a Teócnis o a Píndaro, a Safo y a tantos más, porque Platón se escandaliza. Este argumento no es mío, este argumento es no en la historia del arte de Gombrich, un gran historiador del arte, ¿cómo se llama? Porque Platón es consciente que lo que hacen los artistas, lo que hacemos los artistas es crear realidades, crear mundos, crear posibilidades. Primera nota de pie de página, despacio. La ciencia es una invitación, en el sentido amplio y generoso de la palabra, es una invitación a ver el mundo, a ver el otro, a ver lo que hay, lo que sucede, lo que acaece, lo que está ahí. Son muchos los mecanismos mediante los cuales la ciencia nos invita a ver, porque muchas veces no queremos ver, no queremos encontrarnos, no queremos reconocer lo que está al frente nuestro, por las razones que tú quieras. Esa es la especificidad y la grandeza de la ciencia, dicho en general. La filosofía, por su parte, consiste, podría ser toda la historia de la filosofía en este momento, en un cambio de la actitud del sujeto hacia el mundo. La ciencia me permite encontrarme con el mundo, con el otro, lo que quiera que sea el otro, con lo otro, lo que quiera que sea lo otro, etc. Y la filosofía nos invita a cambiar la actitud o la relación con eso que nos hemos encontrado. Eso sucede, por decirlo así, desde el famoso mito de la caverna, desde el mito con el río Lefe al final de la República, con el cambio de la actitud en Husserl y como tú quieras. En algunas ocasiones, específicamente en Spinoza y en Marx, pero no solamente, la filosofía además nos invita no solamente a cambiar la actitud frente al mundo, sino a cambiar el mundo mismo, a transformar la realidad, a transformar la sociedad, a transformar, La ciencia nos invita a encontrarnos con la realidad, la filosofía a cambiar nuestra actitud con ella, es una nota de pie de página, y si es el caso, en algunos momentos, a cambiar la realidad. El arte en general, la música, la poesía, la literatura, la pintura, etcétera, tiene por específico, y entonces comienzo a cerrar la nota de pie de página, que a diferencia de la ciencia y del arte, nos invita a crear mundos, a crear realidades, a crear horizontes, a crear nuevos seres humanos, a soñar y así sucesivamente. Cierro esa primera nota de pie de página y vuelvo al texto central. Platón, que es conservador, por decirlo menos, podría decirlo en términos mucho más fuertes, expulsa a los poetas, por consiguiente también a las artes, ¿cómo se llama?, de la República, porque sabe que ellas no se preocupan para nada con un encuentro o con una confrontación con el mundo, con la realidad, con verdad y así sucesivamente, sino que las artes quieren superar esa preocupación y quieren crear otras dimensiones. Ven lo que la ciencia no ve, pueden lo que la filosofía no puede. Y por esa razón quedan proscritas. Aristóteles profundiza el error de Platón, solo que Aristóteles, lo voy a decir en lenguaje contemporáneo, no es estrictamente un conservador, sería lo que podríamos llamar un liberal institucionalista. Aristóteles nos hace mucho daño porque nos hace creer que pensamos en términos de géneros literarios. Una cosa es el verso, otra cosa es la prosa, una cosa es la lírica, otra cosa es la ciencia, otra cosa es la retórica, es distinta la filosofía, es distinta con Andrónico de Rodas o sin Andrónico de Rodas la metafísica, y así sucesivamente.
Entonces, yo no me imagino hablando con una mujer hermosa, con un hombre inteligente, en un ágape, etcétera, diciendo, espérate, en este momento voy a hablar de psicología. No, 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 cambio porque voy a hablar en verso. No, ahora despacio, en verso y así sucesivamente. Esto, este error de Aristóteles consiste en sostener, y esto ya viene desde Pitágoras, con la idea de que existen unas jerarquías de conocimientos, que hay conocimientos mejores y conocimientos peores que otros, que hay conocimientos más exactos, más dignos, más acabados, más sólidos y otros menos sólidos y demás. Podría decirte que en la jerga aristotélica eso sería lo que podemos técnicamente distinguir como el conocimiento catautó, que es el conocimiento de las cosas que son catautó por sí mismas o de manera necesaria, y de las cosas que son katasymbebekos, esto es griego, ¿cierto? Bueno, voy a aprovechar el tablero. entonces, en griego, de las de esas cosas que son catautó, de las cosas que son katasymbebekos, es decir, por accidente, no necesariamente las cosas que son de manera contingente y demás, y eso es muy peligroso. Por esa razón son conservadores o liberales institucionalistas, que para el caso no hay ninguna diferencia, porque ética, social, políticamente, es muy peligroso decir que hay formas de conocimiento mejores que otras, porque la traducción social, cultural, política, significa entonces que hay seres mejores que otros. Aquellos que tenemos este conocimiento somos mejores que los que no lo tienen, y como decimos coloquialmente, de malas para ellos. Entonces es perversa la idea de una jerarquía de saberes o de conocimientos que sí está presente expresamente en Aristóteles. Debemos poder liberarnos si nos interesa el mundo, si nos interesa la vida, si nos interesa el conocimiento verdaderamente y en el sentido amplio e incluyente de la palabra, superar esos errores. Afortunadamente, a Platón y Aristóteles hoy, y lo digo con el mayor respeto, quedan como referentes históricos. Les vamos a hacer curaduría, como se dice en museo y en arqueología. Les hacemos curaduría. Esos dos errores de Platón y de Aristóteles, y consiguientemente de toda la tradición platónico-aristotélica que se deriva de ellos prácticamente hasta la fecha, existen dos errores crasos, terribles, que encuentran sus pilares en Descartes y en Kant. Y es la distinción y en ocasiones la oposición entre la ciencia y la filosofía. Mira, ¿sabes qué es lo maravilloso de Augusto? Es que Augusto es científico. En cambio, Camilo es filósofo. Y así sucesivamente. Descartes y Kant coinciden, a pesar de sus diferencias, en la necesidad de separar la filosofía y la ciencia. Y esa separación de la filosofía y de la ciencia se sitúa exactamente en la tradición de Platón 1 y 2 de Aristóteles, de que hay ciencias, saberes, conocimientos mejores que otros, preferibles que otros, y tú dame todos los argumentos que quieras, me voy a quedar callado hasta las 5 de la mañana, seguimos derecho, ¿cierto? Y ese sería el objeto de toda la historia de la ciencia, toda la historia de la epistemología, toda la historia de la filosofía y así sucesivamente. Como si fuera poco, Augusto Comte, un personaje en un momento histórico, bastante particular, al cual ya estábamos haciendo referencia, se inventa las ciencias sociales y humanas. Y entonces no solamente son distintas la filosofía de la ciencia, sino que Augusto Comte son distintas las ciencias exactas o naturales o positivas, dímelo como tú quieras, podríamos hablar de ciencias hidrográficas y nomotéticas, hay tantas clasificaciones duras y blandas, y son distintas las ciencias sociales y las ciencias humanas. Y eso consiste en un proceso de división de la sociedad, y esto resuena el eco de Maquiavelo,
divide y reinarás. Y esa historia de división de conocimientos es una historia de división de formas de vida. Y es una forma de jerarquización de formas de vida que a algunos nos hace creer que valemos menos porque tenemos menos conocimiento, por ejemplo, menos matemáticas, y otros nos hace creer que somos superiores porque sí dominamos un aparato experimental y dominio de tecnologías de punta y cosas por el estilo. Es la distinción entre métodos cualitativos y métodos cuantitativos, uno, dos, como lo decíamos el lunes, entre métodos cualitativos y cuantitativos, y en cambio modelamiento y simulación en todo el sentido fuerte de la palabra, etcétera. Esos son errores garrafales que le hicieron mucho daño a la humanidad, y en eso sí quiero ser muy enfático y muy fuerte. Lo sé, aunque tú no necesariamente coincidas conmigo, porque justamente eso establece el problema de la división. Lo voy a decir en el mundo anglosajón. Yo tengo una maestría en ciencias o tengo una maestría en artes. O tengo la facultad de ciencias y la facultad de humanidades, y así sucesivamente. Eso es perfectamente perverso, ¿cierto? Y ya no podemos seguir continuando en ese camino. La segunda nota de pie de página, la expresión material, la expresión física de esos errores, de esas tradiciones, es que hoy todavía las universidades y todo lo demás se dividen en facultades, carreras, departamentos, etc. Los ministros de educación, los presidentes, los rectores, los decanos son cómplices de estos errores, como decimos los abogados, si no por acción, por lo menos por omisión, ¿cierto? Y entonces entiendes por qué razón la complejidad no es nueva, por qué razón la complejidad no es mucho más amplia y sedimentada en el cuerpo de la sociedad. Ya lo había mencionado, no me quiero extender más ahí, ¿cierto? Un estudiante normal, la inmensa la mayoría de nosotros somos estudiantes normales, entramos a una carrera, nos graduamos y salimos de una carrera, pero nunca entramos a la universidad. Pero eso que nos pasa a los estudiantes también les pasa a los profesores que trabajan solo en un departamento o en una facultad o en un programa y no trabajan en la universidad. ¿Para qué nos sirve la complejidad? Dicho puntualmente, cierro la segunda nota de pie de página, para que yo pueda, pueda entablar un diálogo, no solamente con autores, no solamente con escuelas, no solamente con movimientos, sino que el mundo me quepa en la cabeza. Última vez que lo digo, a los grandes el mundo les cabe en la cabeza, y no les cabe la división entre ciencias naturales y ciencias sociales. No les cabe la división entre artes y tecnologías, y así sucesivamente. No es cierto en absoluto que la ciencia, uno, dos, la filosofía, por consiguiente, también, ¿cierto?, trabajen únicamente con conceptos, juicios, argumentos, demostraciones, experimentos, inferencias, y haz tú la lista tan larga como quieras. Eso es mala ciencia. Te lo digo abiertamente, eso es muy mala ciencia, cualquiera que sea la ciencia de disciplina, ¿cómo se llama?, en la que trabajamos tú y yo. Además, y ese es el mérito de la complejidad, además, quizás en ocasiones, además y fundamentalmente, la buena ciencia trabaja con, por así decirlo, lógica y con tropología. Es decir, con conceptos y metáforas, con anáforas, metonimias, sinéctoques, la ironía. Eso es maravilloso, el papel de la ironía, ¿cierto? Y con la ironía entonces decimos del humor, despacio, del humor es del humor negro. Y el humor negro es la capacidad de jugar con lenguajes, de jugar con implícitos, de incorporar lo que la ciencia no sabe, vacíos de lenguaje, ambivalencias, ¿cómo se llama? Ambigüedades, y así sucesivamente. Te lo digo abiertamente, sospecha de la ciencia y sospecha de la filosofía, porque ellas son adustas y graves. Les hace falta la alegría,
de las sinécdoques, del calambur, del hiperbatón y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero decir es que la buena ciencia, uno, dos, la buena filosofía, tres, la buena epistemología, dímelo como tú quieras, es la mixtura, y eso se dice fácilmente, pero es muy difícil, es la buena mixtura entre conceptos y metonimias, entre argumentos y aliteraciones, y así sucesivamente. Es decir, haciendo referencia a un autor que la mayoría de nosotros no conocemos, vuelvo a usar el tablero, C.P. Snow, en un texto que, clásico de las dos culturas, ¿cierto? Debemos poder ser idóneos en el manejo de la entropía, pero simultáneamente conocer a Shakespeare como el que más. Debemos conocer la teoría de la evolución, pero manejar divinamente a Virginia Woolf o a César Vallejo, y tú haz la lista que quieras, ¿cierto? Debemos romper el error de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Kant y de Comte, uno y dos, de todos los que beben de ellos, de todos de los que se derivan de ellos, porque no nos permiten ver la vida, no nos permiten afirmar la vida, y la vida no sabe de jerarquías, la vida sabe de redes, de relaciones, de interdependencias, de aprendizajes recíprocos y cosas por el estilo. Esto que te estoy diciendo es, quizás, te ruego el favor, lo más importante de los 5 días que han transcurrido. Entonces, podemos de manera puntual, ¿cierto?, señalar que el trabajo con la lógica, ¿cierto?, es el trabajo con símbolos, por ejemplo, con tablas de verdad, con equivalencias, axiomas, teoremas, lemas y así sucesivamente, ¿cierto?, con distintos tipos de conectores y de funciones. Esta es la formalización puntual, ¿cierto?, y eso es cierto, y eso hay que conocerlo y hay que manejarlo como el que más. Y dicho en el sentido amplio de la palabra, porque eso es simplemente funciones lógicas básicas y de la lógica formal clásica. ¿Qué tal? Ya te voy a hacer una invitación, que entráramos en las lógicas no clásicas. Y entonces, para enredarte amigablemente la vida, te podría decir que las lógicas no clásicas técnicamente se denominan sistemas alternativos de notación. Y son sistemas alternativos de notación a cosas como las que tenemos aquí. Sí y no, no y y incluyente o excluyente, y así sucesivamente. Es de esta forma como logramos pensar el mundo, y el mundo lo pensamos a partir de la preeminencia desde la Grecia clásica de el logos. ¿Y qué significa logos? Lo que voy a hacer es clase de griego. Vuelvo. Al mismo tiempo, tanto, ¿cómo se llama? Razón, como palabra y número. Y entonces la historia de Occidente fue la sobreacentuación, la sobrevaloración de el logos, de el número, particularmente a partir de la modernidad. El sistema de notación romano es perfectamente miope, por decirlo menos, ¿cierto? Sin el descubrimiento de los números arábigos no sería posible el mundo que tenemos hoy en día, etcétera. Y es la importancia de la razón y de la palabra. Y yo, para una exposición como esta, la condición mínima que me que no tartamudee, ¿cierto? Que no tartamudee, que mi logo sea fluido, y en muchas ocasiones se asimila la inteligencia de manera equivocada con la facilidad de la palabra, con la rapidez de pensamiento y cosas por el estilo. Eso olvida por completo la importancia de la tropología. Con la tropología, lo que estoy queriendo es abrir, pero sin llaves, sin trancas, sin candados, sin nada, la puerta para las artes en el sentido amplio de la palabra, para la pintura, para la poesía, para la música y así sucesivamente. Solo que, por razones de tiempo, te pido el favor, permíteme presentarlo de esta manera. Yo te podría hablar de armonía, te podría hablar de contrapunto, te podría hablar de música tonal y de música tonal, pero sé que para algunos de nosotros esos son elementos un poquito más complicados.
complicados. En cambio, esto, más o menos desde el colegio o el instituto, o llámalo como tú quieras, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se llama? Es absolutamente importante. No es novedoso, no es, pero para un esquema, mira, te lo voy a decir en otras palabras. Esto, esta pantalla que tienes aquí, en absoluto se trabaja en momentos o en contextos en los que se habla de metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque lo que aparece en metodología de la investigación, y solo lo digo de pasada, no es que me interese ese tema, ¿cierto? Son conceptos y argumentos y métodos cuantitativos y cochinadas de esas, ¿cierto? Entonces, la buena inteligencia es capaz de moverse. La buena inteligencia conoce. La buena inteligencia nada como pez en el agua con epítetos, polisíndeton, etopeyas, ¿cómo se llama? Elipsis y así sucesivamente. Esto es fundamental porque nadie piensa bien con conceptos. Pensar con conceptos es mala ciencia. Pensar con conceptos es mala filosofía, ¿cierto? Esto te ruego, te imploro, te encarezco, es la única vez en los 5 días que estoy usando esas expresiones. Eso es absolutamente importante. Hacer filosofía o ciencia solamente con argumentos, juicios y conceptos, etcétera, es mala filosofía y mala ciencia, ¿cierto? Necesitamos además recuperar ese espacio que yo te quiero señalar de esta manera. Y eso, lo quiero decir, es justamente la impronta de las ciencias de la complejidad. Mira, ya terminé el momento de polémica y ya, ¿cómo se llama? Algunos me conocen, con algunos nos hemos encontrado físicamente, con otros virtualmente. Yo no soy polemista. Cuando uno está haciendo pensamiento, cuando uno está haciendo ciencia o haciendo filosofía, ¿cómo se llama? Uno no pelea con nadie. Al revés, uno siembra, uno construye, uno abre, uno explora y así sucesivamente. Ok, pero no obstante eso, lo que sí quiero decir es que este reconocimiento de la importancia de vincular lógica y tropología, y tú entiendes lo que está por debajo de eso, ¿cierto? Eso no te lo dice el pensamiento sistémico, eso no te lo dice el pensamiento complejo, eso no te lo dice la cibernética, eso no te lo dice la transdisciplinariedad, eso no te lo dice el holismo, etc. Esa es una especificidad, quiero sugerirlo, de las ciencias de la complejidad. Y por esa razón, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Marcan un plus, un diferencial. Las personas verdaderamente inteligentes, lo que quiera que sea eso. Si tú quieres hablar de inteligencias múltiples, etcétera, yo no tendría, no me emociono, pero no tendría dificultad con eso, ¿cierto? Uno, dos, las personas verdaderamente sensibles, ¿cierto? Son todas aquellas que se dan a la tarea de aprender numerosos lenguajes y tantos lenguajes como sea posible. Nadie es inteligente con un solo lenguaje. Un filósofo es poca cosa. Un científico es poca cosa. Un tecnólogo es poca cosa. Una persona a la que el mundo le quepa es aquella que, hombre o mujer, ¿cierto? Tiene la capacidad de aprender, de manejar, de dominar diversos lenguajes. No he terminado. Tantos como tú puedas, tantos como quepa imaginar. Y al mismo tiempo de traducir los elementos, los problemas, los contenidos de un lenguaje en otro. Discúlpame que lo diga en términos demasiado coloquial. Estudiar inglés o francés o alemán o ruso, lo que tú quieras, ¿cierto? No es aprender un número de palabras, unas reglas gramaticales, unos contextos y demás. Eso no se lo cree nadie inteligente hoy. Aprender un idioma es aprender una forma de vida, una cosmología, una forma de relacionamiento con los otros, una serie de implícitos, una forma de símbolos, etcétera, que modifican perfectamente la estructura que yo tenía antes o por fuera del aprendizaje de ese idioma. Francés, portugués, italiano, o tú haz la lista.
Ok, estos son algunos ejemplos improvisados, qué sé yo, de en el mundo contemporáneo, si tú quieres, puedes llamar a eso inter, trans o multidisciplinariedad. A mí no me interesa, pero estaría de acuerdo contigo, ¿cierto? Lo que se estoy proponiendo, más adelante tú ya te vas dando cuenta, es la no separación y ciertamente no, la no jerarquización entre ciencia y arte, ¿cierto? Sino la integración o la simbiosis, porque el mundo no es más científico o filosófico que artístico o estético. Y entonces, si yo, quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, con mis grandezas y mis miserias, soy inteligente o curioso o sensible o lo que tú quieras, debo poder, en el panorama contemporáneo, conocer algo de genética, algo de música, algo de ironía, algo de física de partículas y así sucesivamente, que es distinto de la física cuántica y así sucesivamente, ¿cierto? Esto es muy importante. Es decir, sí, a ti, tus papás y tus mamás y los míos, que nos aman y nos amaban y nos amaron, nos hicieron mucho daño sin que ellos lo supieran, porque nos estaban tratando de normalizar a través del sistema de educación, a través de la cultura, etcétera, y entonces, ¿cómo se llama? Nos estaban disciplinando, y disciplinar con Foucault o sin Foucault es un proceso de domesticación, de amaestramiento, etcétera. Los seres humanos, por lo general, no saben de animales. Máximo saben de mascotas, y una cosa es una mascota y otra cosa es un animal. Entonces, bueno, son maneras distintas para decirte que, ¿cómo se llama? Lo que comporta, ¿cómo se llama? Una estructura mental, una estructura emocional, una estructura de sensibilidad que se llama complejidad. Y eso es un rasgo distintivo, quiero, si me permites enfatizar, ¿cierto? De esta cátedra que estamos concluyendo el día de hoy. Manifiestamente que sí, existen numerosos lenguajes, ¿cierto? Esta no es una lista, tú eres más sensible que yo, más inteligente que yo, ¿cierto? Puedes ampliarlos, puedes matizarlos, puedes enriquecerlos, etc. Y entonces, de manera puntual, ¿cierto? Y es ahí donde aparece en la izquierda de tu pantalla la importancia del logos. El lenguaje escrito, el lenguaje proposicional, y yo no puedo ser un buen académico si yo no escribo, y yo no puedo ser un buen científico si no tengo maestría y doctorado, y entonces escribo, y si no escribo y publico, y cosas por el estilo. Eso, bájale al estrés, eso no es cierto. Esos son empleados, ¿cierto? Pero no pensadores, no creadores, no indagadores en el sentido primero de la palabra. Existe un lenguaje proposicional que es donde acaece verdad, ¿cierto? En el lenguaje del tipo SSP, la niña es blanca, la casa es grande y así sucesivamente, ¿cierto? Y otros tipos de lenguajes fantásticos, por ejemplo, los gestos, las posturas, la háptica, la ropa, los y así sucesivamente. Y es esa combinación, estos juegos, etcétera, lo que me permiten a mí hacer buena ciencia, que es entonces buen arte. ¿Cierto? Nadie inteligente puede ser un buen pensador si al mismo tiempo no sabe, no conoce, no maneja por lo menos un arte. ¿Cierto? Por lo menos un arte. Entonces, es muy fuerte lo que te estoy queriendo sugerir. Ser científico es muy poco. Ser filósofo es muy poco. Pero también al revés. Ser artista es muy poco. Si yo no logro crear vasos comunicantes, puentes, túneles, qué sé yo, uniones entre por lo menos esas tres grandes, esos tres grandes continentes. Y debo poderme, discúlpame que lo subrayo otra vez, debo poderme mover idóneamente en esos, ¿cómo se llama? En esos continentes. Es decir, yo debo poder
debo poder, a título exhortativo, a título desiderativo, ni siquiera a título imperativo como Kant. Si quieres imperativos, Kant, quédate con ellos. De ahí en adelante, voy a ser grosero, mis pantuflas, ¿cierto? Pero a título desiderativo, a título exhortativo, repito, Newton no explica el mundo mejor que Shakespeare. ¿Cierto? Einstein no explica el universo mejor que Bartók o que Picasso, por mencionar algunos nombres. Y entonces yo debo ser capaz de entender uno y de traducir. Es el tema hermoso de la traducibilidad. No existe lo inefable, ¿cierto? No existe lo inefable. El mundo, la vida tuya y mía, debemos poder decirla de una manera y de otra y de tantas maneras y no terminamos de decirla. No es que no podamos decir, es que no terminamos de decirla. Sí, para mí, que soy normal, para mí, que soy disciplinado, para mí, que soy solamente científico o solamente filósofo, o fundamentalmente artista, evidentemente hay cosas que no puedo decir. Y entonces, claro, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. ¡No, no, no, no! Wittgenstein estaba loco y borracho. ¡No! ¿Cierto? No hay límites en los lenguajes, ¿cierto? Porque no terminamos de decir el mundo de una manera mejor que de otra. Eso, te ruego, te imploro, es complejidad. Entonces, el tema de base consiste, tú lo ves, en comprender el mundo. ¿Cómo se llama? En explicarlo de tantas formas como quepa imaginar, ¿cierto? Un premio Nobel de física no explica el mundo mucho mejor que una sinfonía de Elgar, ¿cierto? Un concierto de Bach, ¿cierto? Puede explicar el mundo mucho mejor que las ecuaciones de Maxwell y así sucesivamente. Entonces tú me vas a decir, no, los explica distintos. Y yo te voy a decir, no, ponme los vasos comunicantes en nuestros esos sistemas de explicación. Y eso es complejidad. Y eso es la antípoda total de, es la última vez que lo menciono, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant y Comte. Yo bebí de eso, yo me formé en eso. Te puedo leer a Platón en griego, te puedo leer a Kant en alemán. De hecho, mi primer libro jamás publicado en mi vida fue una traducción de Kant. Bueno, no te voy a hablar de mí. Y así sucesivamente. Pero además, el tema consiste en hacer posibles otros mundos. Nadie que se dedique a las cosas que tú y yo nos ocupamos, educación, conocimiento, investigación, arte, estética y así sucesivamente, no tiene abierta o implícitamente la conciencia clara de que las cosas con esto que hacemos pueden ser distintas, que las cosas, que el mundo puede ser diferente, ¿cierto? Eso es maravilloso. Entonces, la primera nota de pie de página, ¿cierto?, desaparece porque se integra. Si la ciencia era un encuentro con el mundo, con la realidad, si la filosofía era un cambio de la actitud con el mundo y la realidad, y el arte era una creación de otros mundos y realidades, esa nota de pie de página la borramos, se difumina, se pierde en la atmósfera, porque en esta línea de pensamiento, y ese es el quinto tema, supuesto que tú tienes una memoria mejor que la mía, de los cuatro temas que hemos visto en los otros días, así. ¿Y sabes qué? En el sentido más desprevenido de la palabra, esas personas, amigos y colegas y conocidos, tuyos y míos, que se llaman complejólogos y complejólogas, sistémicos y sistémicas, holistas, transdisciplinares, y hazme la lista como tú quieras, ¿cierto? No lo saben, te lo prometo, yo conozco el estado del arte, no te dicen cosas como estas. Esa es la especificidad, sin caer en el cientificismo, hice esa advertencia al comienzo de eso que se llama ciencias de la complejidad. Es la última vez que lo digo porque no tiene nada que ver con la ciencia clásica o moderna. Nos interesa entender
de la mejor manera el mundo, y entender el mundo de la mejor manera es en la síntesis entre Rulfo, García Márquez, Cortázar y qué sé yo, el modelo estándar, ¿cómo se llama? La epigenética la genética y así sucesivamente, ¿cierto? O la matemática combinatoria, no importa. Y en hacer posibles otros mundos. Es por eso que, ¿cómo se llama? Tú y yo nos dedicamos a esto que se llama genéricamente el mundo del conocimiento, que no nace en el logos, señores griegos, ustedes están equivocados, y manifiestamente el periodo clásico, ¿cierto? Porque antes del logos, y eso nos lo hacen olvidar a propósito de, no tengo tiempo de entrar en ese tema, de el 97% de tu vida y la mía, ¿cierto? También ya en la Grecia clásica, mucho más originario que el logos, lo acabo de escribir en el tablero, es el nous. Y la importancia del nous se lo traduce como la importancia de la intuición. Podría hablarte de Anaxágoras, notablemente, parcialmente de Anaxímenes, pero sobre todo podría hablarte de Teócnis y de otros más. No tengo tiempo. Lástima. Te presento, por favor, disculpas. Entonces, lo que podemos decir de manera puntual es que, desde luego, que la naturaleza carece de formas. La naturaleza no tiene una geometría determinada, y ciertamente una geometría a pesar de otras, ¿cierto? Y esto lo aprendemos mucho mejor, y eso sí quiero recuperarlo, gracias a las artes que a la ciencia o la filosofía, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es rescatar un elemento que nunca fue un papel que nunca desempeñó un papel preponderante en la historia de la humanidad, porque fue desplazada por la historia de el liceo, la academia, la stoa, la universitas, el trivium, el quadrivium, el modelo de universidad de Humboldt y toda esa historia que tú y yo conocemos, ¿cierto? La naturaleza carece de formas. Y entonces, eso es maravilloso, porque entender verdaderamente los grandes sabedores del mundo, finalmente, la gran sabiduría originaria de la humanidad, lo sabe, no tiene una forma, y ciertamente no tiene una forma definitiva y una forma a pesar de otras. Toda la historia de la familia humana, la historia de la cultura, la historia del pensamiento, etcétera, ha sido sencillamente el proceso mediante el cual o bien le adscribimos formas a la naturaleza, y eso se llama el derecho, eso se llama la ética, eso se llama la religión, eso se llama la educación y otras cosas. Eso se llama el cubismo, eso se llama el romanticismo, eso se llama el barroco, eso se llama el románico, y así sucesivamente. O bien no le adscribimos, sino que le descubrimos formas a la naturaleza, ¿cierto? Y esa es una historia maravillosa, porque es una historia fantástica. Esa es una historia de indeterminación, de indefinición. En el sentido más fuerte de la palabra, es una forma de indisciplinarización. ¿Qué es lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos? Indisciplinar las instituciones. Indisciplinar el Estado, indisciplinar el poder y la sociedad, indisciplinar la economía y las fuerzas militares. En el sentido primero de la palabra, si eventualmente tú conoces a Foucault, tanto mejor, porque eso ayuda. Es decir, a dejar de pensar en términos de disciplinas. Quiero decirlo, la odontología no tiene nada que ver con la sociología urbana, la astroquímica no tiene nada que ver con la filosofía moderna, y así sucesivamente. Esa historia de disciplinas es la historia del error de Aristóteles, y es que nos hizo creer que pensar era analizar. Y analizar, tú lo sabes mejor que yo, significa dividir, segmentar, compartimentar, y así sucesivamente. Entonces, de manera directa, ni siquiera provocadora, de manera directa quiero sugerirte, ¿cierto?, que pensar en complejidad, trabajar en complejidad, hacer de la complejidad una forma de vida. Ya te lo dije.
sin grandilocuencias, como se dice en los contextos muy grávidos, sin pretensiones de editorializar, etcétera, ¿cierto? Consiste en tres rasgos básicos, que en realidad comportan una misma actitud, un mismo talante, un mismo espíritu, que es indeterminar, me devuelvo, indeterminar el mundo. Hemos vivido una historia en la que el mundo ha sido determinado, establecido, y así sucesivamente. ¿Cómo se llama? Te lo podría decir en otras palabras. La pasión por la vida, por los sistemas vivos, es que los sistemas vivos son esencialmente incompletos. Los sistemas vivos, incluidos tú y yo, son esencialmente inacabados. Nunca terminamos de ser, nunca terminamos de inventarnos, ¿cierto? Sartre, no importa si conocemos o no a Sartre, es una manera de decirlo, decía, el más grande invento del ser humano es sí mismo. Y yo también, incluso, eso es fantástico, y eso lo dice sin preocupaciones éticas, pero no tengo tiempo de mostrarte esa cosa, ¿cierto? Yo me invento a mí mismo o a mí misma, incluso en las formas de la mala fe, decía Sartre. Del pretender, como, listo, eso me llevaría por otros caminos. Pero el más grande, lo terrible es que yo me empiezo a volver viejito y me empiezo a morir cuando yo ya estoy determinado, porque entonces me asimilo a la mesa o a la silla en la que estoy sentado, a los zapatos que tengo puestos, a la pared que me rodea. Ellos están determinados. La vida nunca, nunca, la C. elegans, la E. coli, ¿cómo se llaman? Las arqueas, los extremófilos, las jirafas y los helechos, etcétera, nunca terminan de determinarse. Por esa razón, esto es hermoso, por esa razón, nunca terminan de aprender. Indeterminar, indisciplinar, indefinir. Esos son, quiero proponerte, los rasgos del encuentro que te sugiero de entre artes, humanidades, etc. Aquí debo detenerme un segundo porque evidentemente que hice una referencia muy rápida a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, etc. Pero quiero entonces aprovechar para mejorar mi lenguaje. Cuando yo me voy educando, cuando yo me voy formando, por ejemplo, cuando paso de primaria a bachillerato, cuando paso de bachillerato a la licenciatura, cuando entro al doctorado, uno, dos, cuando paso de sacerdote a obispo, cuando paso de obispo a cardenal, tres, me da igual los ejemplos, cuando paso de sargento o policía a capitán, cuando paso de capitán a coronel o general, y así sucesivamente, esas son maneras rápidas de decir la cosa, yo me voy formando en nuevos lenguajes. Y las cosas ya no se pueden decir impunemente y ya no se pueden decir de la manera como antes las decía. Y entonces a mí me enseñan a hablar ante una cámara, a sentarme a manteles, me enseñan a usar otras dicciones. Son ejemplos caprichosos, ¿cierto? Esto tiene, cuarta nota de pie de página, esto tiene claramente, afortunadamente, en el mundo académico y en el mundo científico, ¿cierto?, unas ayudas. Y eso es lo que se llaman indicadores bibliométricos, indicadores, ¿cómo se llama?, epistométricos, indicadores, y así sucesivamente, ¿cierto?, índice H, etcétera. Esos son indicadores, no son verdades, son indicadores para decirme si tú ya no solamente manejas ritmo, ahora estás manejando melodía. Y sabes que no solamente manejas ritmo y melodía, ahora manejas armonía y la importancia entre de las dominantes y así sucesivamente. Son distintas maneras de poner, te ruego el favor, sobre la mesa, abiertamente, un mismo tema. Entonces, lo que te quiero decir es que hoy, en junio del 2021, el tiempo vuela, ¿cierto? En dos años, en tres años veremos este video y eso ya va siendo arcaico, cosas como esas. A la letra decir ciencias sociales y humanas es
arcaico y vetusto, porque ese era el concepto decimonónico que acuñó Auguste Comte de una manera bien intencionada. Ya hablábamos sobre Sciences de l'Homme, Social Sciences, Geisteswissenschaften, o llámalo como tú quieras. Hoy, en el siglo XXI, ya no, sorpresa, se dice ciencias sociales. Hoy, en el siglo XXI, ya no se dice ciencias humanas. El panorama, uno, se ha enriquecido enormemente, y es lo que tú estás viendo en tu pantalla, y dos, se ha transformado magníficamente. Tú y yo sabemos de las metamorfosis, por ejemplo, la metamorfosis del renacuajo en ¿cómo se llama?, en rana, y así sucesivamente, ¿cierto? Tú sabías que las anguilas, ¿sí?, tienen cuatro tipos de metamorfosis. En una de esas, perdón por el ejemplo, en una de esas metamorfosis, el ano queda en este lado, y en otra de esas metamorfosis queda en otra parte, etc. Existen metamorfosis en la naturaleza. En ese mismo sentido, sorpresa, existen metamorfosis en el conocimiento. No simplemente ya transformaciones, no simplemente ya revoluciones. Y entonces, de la manera mejor intencionada, más respetuosa, más cálida posible contigo, te quiero decir que, así como yo ya no puedo decir más mejor, porque ya tengo un nivel de cultura, un nivel de formación, y así sucesivamente, a menos que yo sea español, y vamos, tío, subimos de para arriba y bajamos de para abajo, y lo que tú quieras, ¿cierto? Las ciencias sociales y humanas, repito, uno, se han transformado, y dos, ¿cómo se llama?, se han enriquecido, y ese es el panorama. Solamente este PowerPoint, que ya te lo voy a mejorar con lo que viene, sería el tema de una muy larga exposición. Las ciencias sociales, hoy el orden no importa, olvídate de las flechas, esas son herramientas básicas de PowerPoint que tú y yo manejamos todos los días. Las ciencias sociales, en el sentido de decimonónico y que se proyecta en la normalidad de la gestión del conocimiento hasta el día de hoy, ¿cierto? Por eso se habla de economía, y por eso se habla de lingüística, y por eso se habla de historia y tantas cosas más. Hoy son un panorama inmensamente más sugestivo. El orden no importa. Uno, comienzo por, digamos, la una en el reloj tuyo y mío. Hoy existen las ciencias sociales computacionales. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Existe en América Latina, con nombre propio en Chile, con nombre propio en Valparaíso, un muy prestigioso doctorado en ciencias sociales computacionales. Un exalumno mío, ¿cómo se llama?, aplicó, o está entrando, o ya entró, en esos días, bueno, no he tenido información, ¿cómo se llama?, a cosas como esas. Y sabes, por ejemplo, solo por ejemplo, ¿qué hacen desde ese tipo de cosas, cierto? En el primer semestre les empiezan a enseñar, pero tú para entrar tienes que ya tener herramientas, modelamiento y simulación, y eso es todo fantástico. ¿Sabes por qué? Porque los métodos clásicos, Foucault, la archivística, la etnografía, Bourdieu y todos esos caballeros muy lindos que tú y yo conocemos, etcétera, ¿cierto? La hermenéutica, la fenomenología, óyeme, ¿cierto? Yo no puedo hoy enfrentarme a unos Juegos Olímpicos con una mala alimentación, yo con unos malos tenis o zapatos y así sucesivamente. En correspondencia con las evoluciones culturales, en correspondencia con las evoluciones científicas y demás, están naciendo otros grupos. El orden no importa. En el mundo, hoy, en el mundo, puede que no en Panamá, puede que no en Paraguay, ve tú a saber, qué sé yo, hablamos, simplemente voy a ser descriptivo de las ciencias sociales computacionales, las ciencias sociales cuánticas, ¿cierto? Ya lo anunciábamos el día de ayer, si la memoria no me engaña, hay algunos referentes, yo mismo tengo un par de textos al respecto, ¿cierto? Ciencias sociales cuánticas, es decir, ciencias sociales que saben de mecánica cuántica y que manejan muy bien, ¿cierto? Las específicas, y cosas como te mencionaba, que
no se quedan ya en Heisenberg o en Dirac, importantes como son, sino que saben de Fuchs, que saben de Lloyd y otro tipo de cosas. Están las neurociencias sociales, dentro de las cuales, a partir de las cuales surgen cosas como el neuroderecho, la neuroética, la neuroeducación y así sucesivamente. Las ciencias sociales interdisciplinarias, ¿qué quiero decir? Es, como decimos en ciclismo, Colombia es una potencia mundial en ciclismo, el que se va rezagando del pelotón, ¿cierto? Las ciencias sociales interdisciplinarias forman parte de esa cosa, pero gradualmente terminan, van a terminar, ¿cómo se llama?, de ser desprendidas por la velocidad del pelotón. Las ciencias sociales generativas, las ciencias sociales del no equilibrio, etc. Quédate con el espíritu. Repito, esto sería el objeto y esto tiene que ver nuclearmente. Y las ciencias sociales de la complejidad. Y existen muy fuertes conexiones, muy fuertes entrelazamientos entre unas y otras. Perdón, voy a ser grosero. Presento disculpas. En América Latina, a la gente la tratan como cerdos, vacas o gallinas. Es decir, no comen lo que quieren, sino lo que les dan. ¿Y qué es lo que les dan? Psicología, filosofía, administración y tantas otras cosas. Eso es un rezago del siglo XIX y de ese señor que se llamó Comte y la historia que te he dibujado y que tú manejas mucho más idóneamente que yo. Existen crecientemente entrelazamientos, interacciones entre varias de ellas de manera puntual. Por ejemplo, lo ves, ¿cierto? Hoy de manera puntual existen las neurociencias computacionales. Entonces, quiero decirlo de manera amable, como una invitación. Sería fantástico que una de esas universidades, una de esas instancias de educación, etcétera, ¿cierto?, hiciera lo que ya está haciendo, qué sé yo, pero que además abriera la... ¿Sabes en dónde está la dificultad? En los fulanos. El fulano que maneje ciencias sociales del no equilibrio, el fulano que maneje ciencias sociales de las complejidades, el fulano que maneje, o la fulana, pues, ¿cómo se llama? Neurociencias computacionales o ciencias sociales, esa es la dificultad. En fin, en otro contexto, con amigos de Bolivia, mencionábamos el tema. ¿Sabes qué lo que hacen los grandes centros de educación? Forman gente y se roban gente. Da igual. Ok, este es el panorama de punta. Y este panorama de punta es justamente la articulación en esa sombrilla grande que se llama ciencias sociales humanas, ¿cómo se llama? En donde cabe la integración de lo disímil. Y lo disímil es ciencia, filosofía, tecnologías y arte. Esas distinciones ya hoy no se sostienen en absoluto para nada. Esas distinciones tienen consecuencias éticas y políticas muy graves. Y es que tú manejas esas herramientas y entonces eres un mejor ser humano. ¿Y sabes cómo se explica eso? Que tú tienes mejores condiciones de trabajo, más facilidades de desarrollo, yo las tengo menos, hay más becas para ti que para mí y así sucesivamente. Y yo termino siendo excluido, anatematizado y así sucede. Esas son las formas reales, específicas, como le dicen a la sociedad y la sociedad no lo entiende. Hay seres mejores y preferibles que otros. Esos son los realities. Y la universidad aquí y en Cafarnaúm es un reality show. Son mecanismos de exclusión. Usted no sirve, usted sobra, usted está aquí porque no lo necesitamos y vamos a ir depurando y cribando la cosa. Las universidades son reality shows, ¿cierto? En ese sentido, digamos, que te estoy sugiriendo. Ok, entonces, no hay espacio. Me devuelvo. No hay, ¿cómo se llama? Conceptos y metonimias, demostraciones y calambur y así sucesivamente. Hay una mixtura, ¿cierto? La inteligencia, la genialidad, la sabiduría humana
consiste en la muy buena articulación de estas dos dimensiones fundamentales, lógica y tropología, ¿cierto? Y esta mixtura, ¿cierto? Tiene todo un sentido en el contexto de las lógicas no clásicas. El contexto de la complejidad, presento disculpas, en el contexto de la complejidad, uno de cuyas articulaciones nucleares son las lógicas no clásicas. Entonces aquí voy a usar el tablero. Existen algunas lógicas no clásicas que algunos no conocemos. Perdóname, a ver, quiero verificar. Sí, mira, ahí está, ¿cierto? Este mapa, más o menos ya lo conoces, eso está publicado, algunos tienen ya conocimientos a esos textos, se enriquece, se desarrolla. No lo incluí en este, digamos, este es este mapa que te estoy mostrando en ese instante, ¿cierto? Con lógicas, con lógica lineal, lógica de la relevancia, las lógicas subestructurales. Sé que te estoy hablando en arameo o en palí o en sánscrito, etcétera. No las he incluido en este panorama porque sería muy, muy denso, un poco amable el mapa. Entonces, demora de un segundo mientras voy usando el tablero en lo que encuentras a tu derecha con la lógica erotética y la lógica de la ficción. La compolo a tierra. De manera muy explícita, existen una lógica no clásica, que es la lógica la lógica erotética. La lógica erotética no es lo que tú estás pensando, es una lógica de la pregunta. Y entonces, ¿cómo se llama? La lógica de las preguntas, erotein en griego significa preguntar, indagar, cuestionar, ¿cierto? La lógica erotética nos muestra de manera puntual que no es cierto, Aristóteles y Platón, vuélvete a morir tres veces, no es cierto que una pregunta demande una respuesta y que una pregunta admita una respuesta. Una pregunta admite otra pregunta. Y así sucesivamente, lo acabo de poner en el tablero. Y entonces, una pregunta se responde no con una respuesta. Es posible que una pregunta se responda con otra pregunta. Esto para los espíritus grávidos de los científicos, para los espíritus grávidos, ¿cómo se llama?, de los filósofos, es perfectamente inverosímil. Es perfectamente inverosímil, ¿cierto? Pero recuerda, y entonces, insisto, esta pantalla que tienes en este momento frente a ti, ¿cierto? Prosopopeya, anáfora, perífrasis, pleona, y así sucesivamente, nos permite entender que yo puedo, ¿cómo se llama? Que yo puedo expresar verdad, eso era lo que quería decir, con juegos humorísticos, con juegos de implícitos, existen otras formas de verdad. No es cierto que la verdad tenga un único vestido y que tenga un único rostro. Eso solo se lo creen los espíritus grávidos que nos quieren evitar a ti y a mí la alegría, el desparpajo, la espontaneidad y tantas otras cosas hermosas como la libertad, desde luego, ¿cierto? Entonces, existen algunas lógicas no clásicas que sí nos permiten la simbiosis entre lo disyunto, entre tecnologías, entre arte y estética, entre filosofía y ciencia. Solo que hay que conocerlas y hay que trabajarlas. Una de esas se llama, por ejemplo, la lógica de la ficción, ¿cierto? Lo acabo de poner en el tablero y que tú la estás viendo en rojo, ¿cómo se llama?, en tu pantalla. La lógica de la ficción nos muestra que específicamente lo que yo te estaba diciendo hace un rato, yo tengo todo el tiempo, yo me voy a quedar callado y entonces le voy a preguntar a usted, señor científico, demuéstreme que es un decir, Shakespeare no explica el mundo mejor que Newton. Yo me quedo callado y así sucesivamente. ¿Y en dónde está la importancia de Newton? Ulteriormente, en el cálculo integral y diferencial. Punto. Y en cambio, ¿en dónde está la inteligencia de Shakespeare? En el drama, en el humor,
En la ironía. ¿Cómo se llama? Mira. Hace mucho rato quiero pedirte un favor. Quizás tú no recuerdas, desde luego que sí, ¿cierto? ¿En qué consiste un calambur? Es precioso, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se llama? Yo puedo pensar el mundo con grados de libertad. La complejidad, quiero sugerírtelo, la complejidad consiste en meterle al mundo lo que el mundo no tiene y ampliar en el mundo lo que es escaso o limitado. Grados de libertad. Un sistema complejo, un fenómeno complejo o un comportamiento complejo es directamente proporcional a los grados de libertad que tiene o que exige. Y claro, la ciencia, en el sentido amplio e incluyente de la palabra, que incluye disciplinas, que incluye ya no solamente las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales humanas, que incluye naturalmente las tecnologías y la filosofía, etcétera, claro que sí, nos permite identificar hechos. Como decimos los gringos, facts, ¿cierto? Verdad, conjetura y así sucesivamente. Pero el arte nos permite, digamos, ver toda esa dimensión que no se ve con la filosofía, grosso modo, notables excepciones, sí, Nietzsche sería una de ellas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y la ciencia, que es el placer, el dolor, los momentos de alegría o de decepción y así sucesivamente. Y entonces, esto me permite a mí, uno, entender mejor lo humano, pero dos, entender además mejor la vida. Los gatos se ríen, los perros se ríen, las aves ríen. Y también lloran de otra manera y así sucesivamente. No puedo entender el mundo y la vida solamente con conceptos al margen de sentimientos, emociones, sensibilidades, pasiones y demás. Eso es mala filosofía, eso es mala ciencia. Claro, entonces estaba el discurso de que la ciencia, pero entonces también el arte y así sucesivamente. ¿Cómo se llama? Entonces, lo que te estoy proponiendo es que estamos moviéndonos de un mundo clásico en el que, grosso modo, había estas dos dimensiones. En este desplazamiento, es fantástico, en este desplazamiento, recientemente hemos hecho el siguiente reconocimiento, que es el que estás leyendo o ya leíste en tu pantalla. Las emociones, los sentimientos, las sensaciones no son simplemente sensaciones y sentimientos, son modos de verdad. Otra vez, las sensaciones, los sentimientos, y esto te lo permite la complejidad, caramba, ¿cierto? Las sensaciones y los sentimientos no son solamente emociones y sentimientos, son verdades. Solo que no son verdades que no se dicen proposicionalmente. Nadie dice, sufro, simplemente sufre. Y nadie dice, estoy enamorado, simplemente se vuelve psicótico, o lo que quieras, y así sucesivamente. Las sensaciones y los sentimientos son estructuras cognitivas. Y entonces podemos romper, modificar, liberarnos, dilo como tú quieras, de esa tradición, y entonces te lo quiero decir de manera grandilocuente, y aquí sí estoy editorializando. Estamos en el alba de una nueva civilización. Estamos en el alba de un nuevo mundo. Cada época desarrolla la ciencia que puede y cada época desarrolla la ciencia que necesita. Y la complejidad es el tipo de ciencia, comillas, ¿cierto? Para nuevas estructuras de relacionamiento y demás. Eso es muy importante. Ayer te decía, no me voy a demorar mucho, mira, esto es fantástico, este es de un artista que tú y yo no conocemos, que se llama Fos-André, ¿cierto? ¿Sabes lo que hace este caballero? Este caballero hizo un doctorado en física cuántica. No existen físicos cuánticos, existen físicos que trabajan fenómenos cuánticos. Ok, y después de hacer el doctorado en física cuántica y dominar las tecnicalidades que un doctorado de punta en el mundo exige, el tipo se bajó de la física y se puso con la física a hacer, ¿cómo se llama?
arte. ¿Y qué es lo que tú estás viendo aquí? El debate de Copenhague. ¿La realidad subsiste por sí misma o depende del punto de vista del observador? Pues no es la misma. Esta hermosa niña, esta hermosa joven, sentada apaciblemente, seguramente leyendo un libro, etc., es distinta según cómo se vea. Y entonces yo logro, en términos artísticos, logro, en términos de una estética, quiero decirlo, de complejidad, resolver el debate de Copenhague y decirle, señor Einstein, señor Bohr, etcétera, hay otras expresiones, no tengo tiempo, he trabajado esas cosas en otros espacios, es el último día, y así sucesivamente. Entonces, la posibilidad de integrar lenguajes, universos simbólicos y universos de signos y sistemas de interpretación diferentes, ¿cierto?, comportan la posibilidad de encontrarnos con semiótica y biosemiótica, uno, dos, la importancia de los lenguajes y los paralenguajes. Estoy categorizando, estoy haciendo una síntesis de parte de la buena presentación que te estoy haciendo y que tú ya entendiste suficientemente mucho mejor antes que yo, y es eso. Quiero encarecerte un favor. Ahí está. Yo, quien quiera que diga yo, debo poder manejar tantos idiomas, lenguas, lenguajes como sea posible. Porque a mayor riqueza de lenguajes, que es un término más incluyente que el de idiomas, que es un término más incluyente que el de lenguas, ¿cierto? A mayor riqueza de lenguajes, mayor vida. Y las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Un organismo vivo es un organismo que no termina de aprender. La muerte empieza cuando un organismo o una especie se especializa, porque entonces cuando se especializa se vuelve endémico, y cuando se vuelve endémico entra en vías de extinción. Y chao. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué sucede cuando se especializa? ¿Qué sucede cuando se vuelve endémico y demás? Que ha dejado de aprender. Ese es el tema fundamental, ¿cierto? Entonces, yo quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, etcétera, ¿cierto? Debo poder, supuesto los 4 o los 5 días que hemos transcurrido, supuesto los elementos que tú has entendido mejor que yo y que recuerdas mejor que yo, etcétera, debo poder, ¿cómo se llama? Aprender y manejar, moverme y nadar en diferentes lenguajes. Repito, no te voy a decir 3, tampoco te voy a decir 65, etcétera. Tantos como sea posible. Porque estamos viviendo un mundo que, ¿cómo se llama? Es estructuralmente diferente de toda la tradición que jamás tuvimos. Entonces quiero hacerte una sugerencia, ¿cierto? Siempre, ojo, yo sé que los cuantificadores universales son muy delicados, siempre, nunca, nadie, todos, así sucesivamente. No obstante eso, permíteme decirte, siempre, el arte antecede a la ciencia y la ciencia antecede a la cultura. La cultura siempre va rezagada, ¿cierto? Y siempre el arte ha ido por delante porque es mucho más libre. Arte en el sentido general de la palabra, puede ser la poesía o la música, puede ser, en fin, qué sé yo, y así sucesivamente, ¿cierto? Es decir, no es cierto la tradición occidental del primado del lenguaje proposicional, ¿cierto? El lenguaje proposicional es el lenguaje del tipo S es P. ¿Y sabes por qué es importante ese lenguaje? Porque nos dijeron en el pasado, ahí, solo ahí acaece verdad. No, verdad acaece en una emoción. Verdad acaece en otros lenguajes y se dice en otros lenguajes y no termina de decirse en otros lenguajes. Esto podríamos de manera puntual, quédate con la idea, ¿cierto? No tengo tiempo de puntualizarlo, estoy observando simultáneamente el reloj para abrirme a preguntas y comentarios, etcétera, en la gran diferencia, el gran contraste, por ejemplo, entre la historia, en el sentido frío de la palabra, una
caprichosa presentación sería esta que tienes ahí. La ciencia, incluyendo la filosofía, con algunas caracterizaciones que teníamos ahí, que es bastante más pobre cuantitativa, que es bastante más pobre estadística, etcétera, que, por ejemplo, lo que sucede en el mundo del arte. Yo no puedo encerrar el mundo del arte en un paquete tan riguroso, en un paquete tan, digamos, estricto o delimitado como sucede con la filosofía o la ciencia o incluso la historia misma. Y yo hablaría de cosas como estas. El arte de Bizancio es estructuralmente distinto al arte griego y romano. Y mira que aquí hace falta el románico, por ejemplo, hace falta el manierismo y cosas como esas. Aparece el 480, que es radicalmente distinto al 580. Y así sucede. Y no termino. Y mira, si eso pasa en el caso, imagínate con la literatura. Y estoy hablando de grandes capítulos. Literatura rusa. Despacio. Una cosa es Gogol y otra cosa es, qué sé yo, así se forjó el acero. La literatura japonesa. Y así sucesivamente. Hay a su vez gradientes. Hay a su vez. Mira, literatura latinoamericana. Eso es tan ancho y tan largo como tú quieras. Pero tú entiendes la idea que te quiero sugerir. Esa idea que te quiero sugerir es el tránsito de este mundo a este otro en el que es posible un diálogo entre dimensiones perfectamente distintas, separadas, disyuntas, que nunca supieron nada la una de la otra, para pensar desiderativamente en una simbiosis. No estoy diciendo unión, no estoy diciendo integración, estoy diciendo un encuentro. Es como una pareja. Una pareja se ve, luego se encuentra, luego dialoga y luego intercambia, lo que sea. Y ese intercambio enriquece al uno y modifica al otro. Ese intercambio hace que uno deje de ser uno porque se vuelve de alguna manera el otro, y así recíprocamente. Ese es el mundo apasionante que estamos viviendo. ¿Y sabes cuál es el drama? Que ese mundo apasionante, en el caso del encuentro entre ciencia, filosofía, arte, etcétera, en complejidad, es perfectamente árido. Solamente existe un libro compuesto a su vez por capítulos de libro en el contexto de complejidad, puntualmente ciencias de la complejidad, que es este, listo, da igual. En otros espacios he tenido la ocasión de comentarlo más ampliamente. Entonces, hay un terreno perfectamente abonado, ¿cierto? Este no es un libro mío, este es un libro que yo edité este año. Eso está en la web disponible, lo puedes bajar, etcétera, en donde elaboramos un estado del arte, de las relaciones entre estética y complejidad. ¿Por qué lo quiero decir? Porque la estética es exactamente la dimensión que nos permite la integración entre el arte y la ciencia, entre las tecnologías y las humanidades, y así sucesivamente. Pensar, lo voy a decir en otras palabras, el cemento, el pegante que nos permite unir lo disyunto y lo diverso, no se encuentra del lado de la ciencia, tampoco se encuentra del lado del arte, no se encuentra, y así sucesivamente, es la estética. Y la estética es una dimensión enorme, incluso hasta el punto de que es muy, muy poco. Porque ya elaboré el estado del arte crítico con un grupo de amigos, etcétera. Sobran deditos de las dos manos para decirte lo que hay en francés, en alemán, en inglés, etcétera, de cosas sobre estética y complejidad. Ese es un libro, ¿cómo se llama? Repito, no es mío, yo lo edité, etcétera. Lo encuentras ahí, lo que tú quieras. Ya terminé. Hace en el mes de abril, ahí lo ves, ¿cierto? En un muy prestigioso, tal vez el más prestigioso grupo de los preprints que se hace en el mundo, que es en Argiv, ¿cierto? Acabo de, ¿cómo se llama? De publicar un artículo sobre la novela total, para quienes estemos interesados en literatura y en novela, etcétera. Novela total, que es un concepto que introduce, ¿cómo se llama? Vargas Llosa, no tengo tiempo, ahí está, ¿cierto? Las relaciones entre literatura y complejidad, ahí está. Y afortunadamente, los dioses son buenos. Alegra a los dioses lo que alegra a los hombres. Y entristece a los dioses lo que entristece a los hombres. Hoy era el último día de esta cátedra. Estoy
profundamente honrado, profundamente agradecido con el Colegio de Morelos, pero también con cada uno de los asistentes a esta cátedra. Me ha llegado el pantallazo del próximo libro que sale en próximos días, que se llama ESO, ¿cómo se llama? Estética de la Complejidad. ESO, como dicen los periodistas, es una primicia, es una chiva. En fin, este, en síntesis, era, si me permites, el panorama al que te quería invitar. Una vez más, te agradezco en el alma y desde luego estoy abierto a cualquier clase de observaciones o de comentarios. Muchas gracias, doctor. Como siempre, sus cátedras, en especial la del día de hoy, es muy propositiva y sobre todo nos invita mucho a la reflexión. Hay varias preguntas que quisiéramos hacerle a usted. De hecho, vamos a pasar directamente a ellas porque hoy sí hay un gran bagaje de ellas. Juan Medina dice, infinitamente agradecido con el doctor Carlos Eduardo Maldonado, con todo el Colegio de Morelos, por compartir todos juntos este maravilloso espacio. Muchas gracias, espero no sea la última vez. Johnny Eduard dice, una semana exquisita, querido doctor, maestro y ejemplo. Quisiera saber qué recomendaría finalmente para desaparecer la teoría y la ciencia clásica y cómo incorporar los preceptos epistemológicos complejos a procesos formativos y educativos de segundo orden. Johnny, te agradezco tus palabras. Es una fantástica pregunta. Es una fantástica pregunta. Te la voy a responder con alguien que no sabe directamente de complejidad, pero no pasa nada. Nietzsche. Nietzsche decía que el olvido es una fuerza activa. Una de las garantías para afirmar la voluntad de vivir sobre la voluntad de poder y sobre el nihilismo es la importancia de olvidar. Y el olvido es una fuerza activa. Yo puedo aprender a olvidar. Te voy a contar una historia personal. Yo soy magnífico, pero muy bueno. Sí, claro que he tenido nubes, y claro que he tenido dolores y sufrimientos, pero soy un genio para olvidar lo feo. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Con Nietzsche. Entonces, el núcleo de tu pregunta es cómo desaprender. Claro que sí. ¿Cierto? No hay una receta, te presento disculpas, no hay una guía, ¿cierto? Pero te diría a título metafórico, fíjate, a título metafórico, olvida, ¿cierto? Las cosas que has aprendido. Eso en el lenguaje de la educación se llama el desaprender, que tú mencionas muy bien. Y date a la tarea, ¿cierto? De, discúlpame, buscar, hurgar, meterte, etcétera, en algunos elementos que tú ya ves acá, etcétera. Mira, la investigación no se puede enseñar. La investigación solo se puede aprender. Y yo me le pego a alguien que sepa investigar y aprendo de sus errores y de sus fracasos, de sus aciertos y sus equivocaciones y así sucesivamente. Para los procesos formativos, educativos, etcétera, entonces simultáneamente, ¿cierto? Voy desaprendiendo, y eso es muy importante. ¿Qué desaprendo? La especialización. ¿Qué desaprendo? El análisis. ¿Qué desaprendo? La segmentación. Y así sucesivamente. Y voy aprendiendo otra serie de elementos. Johnny, nadie lo puede hacer sino tú. Y eso, lo grandioso es que hay múltiples puertas para eso. Entra, lee, mira videos, investiga, ¿cómo se llama? Quémate las cejas, trasnóchate, y así sucesivamente. Pero esa experiencia, como tal, yo te podría decir cosas, y alguien te podría decir cosas mejores. Esa experiencia, Johnny, la haces tú. ¿Qué? Buscar, escarbar, unirte, explorar. Lo bueno es que es un mundo sin puertas. Es decir, puedes entrar por cualquier lugar. No hay una vía regia, no hay una puerta de Brandeburgo, no hay una puerta del sol, etcétera, que es lo que querían hacernos creer los romanos, ¿cierto?, para entrar en este mundo. Básicamente es lo que te podría mencionar.
Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Óscar Salazar, ¿la ciencia de la complejidad obliga a una efectiva integración de las ciencias y a la superación de muchos paradigmas anacrónicos enclaustrados en nuestra cultura? ¿Cómo ve la respuesta de la academia frente a estos retos? Mira, yo soy optimista, Óscar. Te agradezco tu pregunta, porque parte de la academia, hay que decirlo, es, por ejemplo, este espacio que abre el Colegio de Morelos. ¿Cierto? Yo podría mostrarte cuál es el estado, ahorita sale un artículo mío publicado sobre la sociología de la complejidad en América Latina y con nombre propio aparece, eso no lo sabe el rector Juan del Colegio de Morelos, es cierto, aparece con nombre, etcétera. Entonces, ¿cómo ve la respuesta de la academia? Mira, hay espacios, hay comisuras, hay esperanzas, hay posibilidades. Con nombre propio te voy a decir, aunque haya diferencias entre ellas, hay algo en México, hay algo en Colombia, hay algo, y así sucesivamente, ¿cierto? No te voy a contar ese artículo que tú vas a encontrar pasado mañana, ya publicado, ya, es más, tengo la fecha en la que sale publicado, el 8 de julio, ¿cierto? Entonces, la academia, hay sectores, espacios, dimensiones de la academia que están entendiendo esto y que lo están contribuyendo a construir uno o dos, a sembrar. Y eso es perfectamente laudatorio. Ok. Fer Barreto dice, ¿cómo entender la falta de libertad en los procesos de decisión para impulsar la investigación con los principios de la complejidad cuando desde instancias como CONACYT siguen esquemas de elaboración de protocolos rígidos, de jerarquización de las áreas del conocimiento y de la mercantilización de las actividades académicas? Fernando, recibe un abrazo grandote desde aquí. Claro que sí. Mira, te lo voy a decir, pero entonces voy a bajar la voz. Eso solamente para ti, no para nadie más. ¿Cierto? Un buen investigador no trabaja para CONACYT, CONICET, CONCITEC, MinCiencias, el CSIC, el CNRS, the National Science Foundation, o lo que tú quieras. ¿Cierto? Un buen investigador no trabaja para estos organismos. Trabaja para la vida, trabaja para la sociedad, ¿cierto? Trabaja para sí misma o para sí mismo, etcétera. Y entonces, lo que te voy a proponer son dos cosas. Uno, sabiduría oriental en el sentido de las artes marciales como el jiu-jitsu, el haikido, el karate-do, el tai chi y demás. Yo no peleo con el otro. Yo uso la fuerza del otro en contra suya. Y yo no me despeino. En eso consiste parte de esta sabiduría cuya mejor expresión, no tienes que estar de acuerdo conmigo, es el tai chi y demás. Y dos, ¿cómo se llama? Es decir, yo uso, en el caso tuyo del CONACYT, CONCITEC y demás organismos, etcétera, yo uso la fuerza de mi contrincante en contra suyo y yo no sudo y no me despeino. Porque un buen investigador lo que hace es, ¿cómo se llama? Darse a la tarea, no de espaldas a estos organismos, de superarlos, y es fantástico pensar. Eso es muy difícil. La inmensa mayoría de investigadores hacen la tarea. Y llenan formatos, y cumples plazos, y todo esa ingeniería que se llama la gestión del conocimiento y demás, ¿cierto? Pero no por eso necesariamente piensan. Entonces, lo que te estoy proponiendo, Fernando, y eso es solamente entre tú y yo, es un decir que los demás no se enteren, es doble contabilidad, ¿cierto? Doble contabilidad. Tengo la contabilidad para el CONACYT, que es la que me piden, y aquí está, caballeros, y yo cumplo decorosamente. Pero al mismo tiempo tengo la otra contabilidad, que es la real. No sé si me hago entender, ¿cierto? Esa es la de los impuestos y la de los rendimientos de cuentas y cosas como esa, ¿cierto? Y la otra es la de la investigación como una forma de vida en la que yo, sí, te voy a decir mi propia estrategia. Yo no tengo ninguna dificultad. Yo publico en una revista Q1.
pero me acaban de invitar a una buena, bien intencionada, que difícilmente está en Latindex y Redavic y cosas así. No tengo ninguna dificultad. Entonces, debo poder, entonces voy a traducirlo en otras palabras, ¿cierto? Parte de debo poder manejar lenguajes, decíamos al momento, instancias, etc. Yo le manejo su lenguaje con ACID, pero manejo también otros lenguajes. Y la diferencia es que usted maneja uno solo y yo manejo 13, 29, 801, además de usted. Y por esa razón, yo hago un trabajo que, digamos, desborda. ¿Entiendes lo que quiero decir? Te agradezco mucho. Muchas gracias. Hugo Armando, la descontextualización y conocimiento de la vida nos ha llevado a tener una lectura muy pobre de ella. Tener una verdad desde una arista de las redes vivas es equivalente a tener un hilo enrollado. No logramos ver las maravillas de tejidos que se pueden construir con él. Te agradezco mucho. Es un comentario. Sí, te agradezco mucho. La maestra Miguelina, felicidades, doctor Maldonado, excelente cátedra, gracias por compartir sus conocimientos. Marta Patricia, esperamos que se dé una segunda semana de la complejidad con el doctor Carlos Maldonado en el Colegio de Morelos muy pronto. Rocío Inés, doctor. Ahí sí, oye, Patricia, recibe un abrazo, estás trasnochada, ¿cómo se llama? Juan me contó, recibe un abrazo fraterno, gigante, ya nos veremos. Rocío Inés, doctor, nosotros somos los agradecidos y honrados por todo su compartir. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, doctor, yo en especial tengo algunas preguntas que, de hecho, entre nuestros propios miembros de nuestro cuerpo académico hemos estado haciéndonos, porque cuando hemos tenido que trabajar juntos de diversas disciplinas y en algún momento pues debatíamos sobre cómo embonar ciencia política, derecho, humanidades y muchas otras disciplinas, ¿no? Entonces, por ahí salía una pregunta que en realidad, como usted lo comentaba, hay una queja de que no existe tanta producción en el área de las ciencias humanas, entre las humanidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta literatura? ¿Cómo podríamos abordar las humanidades desde el contexto de la complejidad? Sí, bueno, mira, te voy a contar dos chismes rápidos. Lástima, están un poco ya desuetos. No lo digo yo, lo dice un profesor destacado de Estados Unidos, no importa. Yo escribí con un amigo para el año 2011-2012, el mejor estado del arte en el mundo sobre complejidad. Eso lo encuentras en la web, que se llama El Mundo de las Ciencias de la Complejidad. Bueno, no importa. En el año 2015 sale coincidencialmente, mira, coincidencialmente lo tengo a 2 centímetros, te presento disculpas, en el caso de las ciencias sociales humanas, que es fantástico estado del arte sobre complejidad y ciencias sociales con algunos elementos de humanidades y demás. Está en inglés, etcétera. Quiero decirte que ciertamente en humanidades, que es tu pregunta, Karen, y del grupo de profesores que me dices que te acompaña, no es mucha la bibliografía que hay sobre humanidades y complejidad, y ciertamente no en español, ¿cierto? Hay un par de textos fantásticos de González Casanova, que es imposible que tú no conozcas porque lo tienes en la esquina, allí en la UNAM, ¿cierto? Justamente sobre humanidades y complejidad y otro tipo de cosas, ciertamente con la carga que tiene Pablo, con los acentos que tiene, en fin, qué sé yo, nos hemos encontrado un par de ocasiones. En español encuentras, en inglés encuentras relativamente más. Y esto es un trabajo de búsqueda que implica un poco de tiempo. Gracias, afortunadamente tenemos maravillosas bases de datos, podemos acceder a ellas. Aquí hay que gastarle un poquito de tiempo pero sí encuentras eso. Uno, dos. Sin embargo, comparativamente con lo que encuentras, no sé, voy a decir en matemáticas o en biología, etcétera, es bastante poco. Bien, yo soy optimista.
entonces el vaso está semilleno, no semivacío. Y eso lo que significa es que hay una posibilidad enorme de productividad, de creación, de pensamiento, de investigación, que hace con nombre propio Karen y los demás amigos y colegas del colegio, ya que lo mencionas, que se puedan fácilmente convertir ustedes en punto de referencia. ¿Sabes por qué? Porque nadie lo ha hecho. Entonces quiero destacar una cosa que tú manejas mucho mejor que yo, ¿cierto? Podría mencionarte sin pensar en ese momento 8 o 10 ejemplos, pero voy a mencionar solamente uno, que creo que ya lo mencionaba, que sé yo. Poincaré, no importa si conocemos o no a Poincaré, Henri Poincaré, se perdió el mérito de haber sido el padre de la teoría de la relatividad porque publicó un artículo y salió 2 semanas después del artículo del paper de Einstein. Y entonces la teoría de la pero muy sólida, por otro camino, con otro, era la teoría de la relatividad. Pero salió 2 semanas después. ¿Y sabes qué? Nunca será el padre de la teoría de la relatividad. El papá de la teoría de la relatividad será, hasta el Armagedón, Einstein. ¿Qué es lo que te estoy queriendo mencionar con esto? Que la investigación implica el hecho de que, como sabemos, solo hay medalla de oro en ciencia, filosofía, etcétera, solo hay medalla de oro, y la medalla de oro implica hacer las cosas, hacerlas muy bien, pero rápido. Porque o si no, alguien... Sí. Ahora, tenemos un drama en América Latina. Tenemos una enorme tragedia en América Latina. ¿Sabes cuál es? Que la lengua franca de la ciencia, en el sentido incluyente de la palabra, no es el español todavía. El español es una lengua franca en otros dominios, en culinaria, en literatura, en parte de la historia del arte, etc. Pero en los campos nuestros no. Entonces, Karen y demás, yo debo poder escribir en español, listo, y lo hago bien, ojo, en espacios destacados. Afortunadamente existen cosas que tú conoces mejor que yo, como Mendeley o ResearchGate, qué sé yo, Academia, etcétera, que nos sirven como, ¿cómo se llama?, marcos resonantes de la publicación. Entonces no importa que una revista tenga poca circulación, que un libro tenga poca impresión, etcétera, porque gracias a estas cosas se puede muy, muy rápidamente. Y aquí sí lo digo, lo digo, pues hay que decirlo. Y sé que esto es fuerte en América Latina y en España todavía. Desiderativamente, además, no necesaria, no compulsivamente, no obligatoriamente, deberíamos quizás en algún momento escribir en inglés. Óyeme esta cosa, tú sabes la situación de los franceses y de los alemanes, están peores. ¿Cierto? Es como si yo te dijera, tú sabes, porque eso yo lo sé, solamente, por ejemplo, un campo que yo trabajo, salud pública, solamente hay una revista en salud pública que sea Q1, ¿cierto? Q1, ¿cierto? Q2, ¿de qué me estás hablando? Entonces, yo debo poder jugarle a espacios, densidades, calibres diferentes, pero esa es una estrategia de trabajo, combinando espacios, lenguajes, medios de difusión, etc. Y entonces, Karen, el vaso está semillando. Doctor, bueno, y ya voy a aprovechar nada más este espacio para esta última pregunta, porque no quiero abusar de si hay otras de nuestro público que nos está viendo. Pero a mí me llama mucho la atención que en estos días usted mencionaba que no todos los problemas se pueden abordar desde la complejidad, que hay que saber en realidad distinguirlos. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando en estas áreas, ¿cómo podemos distinguir cuándo un fenómeno se puede analizar desde el paradigma de la complejidad y cuándo no? ¿Cómo lo descartamos o cómo podemos hacerlo? Karen, te quiero mucho. Observa el lenguaje que estás usando. Cuando dices, ¿cómo podemos hacer para analizar? Ahí está. Si un problema es susceptible de análisis, no es complejo. Porque se puede dividir, compartimentar, segmentar,
etcétera. Y ese es un rasgo específico. Sé que te tomé por sorpresa, porque es que a veces hablamos de una manera como, voy a contarte un chisme que tú manejas mucho mejor que yo. El español es un idioma esquizofrénico. En español yo no puedo escribir como hablo. Yo hablo de una manera, pero escribo de otra. Es un idioma esquizofrénico. No hay nada que hacerle. Eso es Cervantes, eso es lo que tú quieras. Espérate. Entonces, cuando un problema se puede analizar, no es complejo. Pero cuando un problema implica la posibilidad, la necesidad de síntesis, ahí hay complejidad. Es decir, cuando no se puede abordar y resolver por vía de una sola disciplina y cosas como esas. Entonces, voy a aprovechar esto a propósito del tema de la charla del día de hoy, que es la siguiente. A mí me da mucha risa la gente de ciencias sociales humanas, uno, dos, la gente de la salud. No sé si tú has asistido a congresos de medicina, por ejemplo. Es gente muy chistosa. Es lo mismo que cuando tú asistes a congresos de ciencias sociales. Yo me he divertido, he asistido a ambos. Y entonces dicen, esta es una investigación interdisciplinaria porque participa un geógrafo, un historiador, un politólogo y un lingüista. Y el otro dice, esa es una investigación interdisciplinaria porque participa un inmunólogo, una enfermera, un terapeuta y un médico internista. ¡Mentiras! La verdadera interdisciplinariedad no es al interior de una familia. La verdadera interdisciplinar es entre familias distintas. Eso es endogamia, porque yo finalmente estoy en la misma familia y cosas como esas. La verdadera interdisciplinaridad y esa importancia de pensar en síntesis, esa es la clave de lo que te estoy diciendo, es incorporar familias diferentes. Literalmente, cuando un economista trabaja con un bioquímico, cuando un artista trabaja con un ingeniero, y así sucesivamente. Eso no sucede de manera atávica al interior de ese espectro que se llama ciencias sociales y humanas, uno, y no es el caso nuestro, ciencias de la salud, como ejemplos puntuales. Doctor, bueno, pues por mi parte son todas las preguntas. Me quedo con muchas más, obviamente, pero nos daremos a la tarea de buscar, como usted mencionaba. Bueno, quisiera recordarles a todos los que nos están viendo que estas cátedras están grabadas, las pueden tener acceso a ellas a través de Facebook y también de YouTube. Por favor, compartan todo este material, es muy importante. Tendremos generaciones que van a ingresar el siguiente semestre y que se van a iniciar en este ámbito de la complejidad, y para nosotros es muy importante que ustedes vayan socializando lo que hemos visto. Mari dice... ¿Puede compartirnos el título del libro, por favor? Mari, si nos pudieras especificar a qué libro te refieres para que el doctor pueda poner el título. Y bueno, sin más, por el momento quisiera cederle la palabra al doctor Juan de Dios González Ibarra para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, doctor Carlos. Mi querido Carlos, como siempre, eres un revolucionario, un provocador, un indisciplinado, que siempre, siempre estás buscando aquello que no ha sido creado, aquello que nunca ha sido imaginado, aquello que nunca ha sido pensado. Y como la pandemia nos tocó y nos tuvimos que encerrar, tú y yo hemos hablado horas y horas y horas, y en lugar de que en este campo, nada más en este campo, no me meto en cuestiones de la salud, sino me refiero al campo de la reflexión, del diálogo entre tú y yo, ha sido realmente un privilegio, una fortuna, un milagro. Todas estas horas y horas que hemos compartido, tú en Colombia, felicitabas ahorita, saludabas a Patti Vanoli Ortega, que está en Suiza. Pues de igual manera, para mí ha sido un privilegio en toda esta pandemia poder hablar horas y horas, poder romper esquemas,
poder ser indisciplinado, poder ser provocador, poder ser revolucionario, poder imaginar nuevos mundos, nuevos universos, nuevos conocimientos, nuevos saberes, disciplinas que no son disciplinas, conocimientos que no son conocimientos, sino que son mucho más que eso. Luego, quiero darte las gracias en nombre del Colegio de México y de todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharte y de verte en todo el mundo, desde Suiza, donde está Patti Vanoli Ortega, hasta la Patagonia, España, todo nuestro querido continente, Estados Unidos, porque nos has dado el mejor de los banquetes. Muchísimas gracias, Carlos. Y espero que año con año podamos seguir repitiendo este gran, gran banquete. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. No sé si el doctor Carlos quisiera agregar algo más. No. Mi sincera e infinita gratitud con el Colegio de Morelos, con Juan, con quien nos une ya una amistad, una fraternidad milenaria, con Karen, con Tatiana, con Ángel, con tantos más amigos, con los asistentes. Esas son las maravillas de la virtualidad. No hubiera sido posible sin la pandemia. Hemos sufrido algunos la pandemia, etcétera. No hubiera sido posible que hubiera gente de Suiza, de Bolivia, de Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, etcétera, vinculada. Hacemos de debilidades fortalezas. Seguimos adelante. La vida solo nos tiene como triunfadores y ahí vamos. Hay que meterle ganas y no. Gracias de verdad. Gracias a todos y cada uno. Bueno, les agradecemos su presencia a todos a ustedes. Esperemos que nos sigan acompañando en otras ocasiones. Muchas gracias, doctor Carlos. De verdad que nos deja con un muy buen sabor de boca. Muchas gracias, doctor Juan de Dios. Hasta luego. Gracias a todos.